Es un honor para mí estar aquí hoy en la presentación de este Sistema Nacional de Becas y Crédito de Apoyo Educativo. Este es el fruto de un trabajo de meses entre el Gabinete de Innovación del Ministerio de Educación Superior, Ciencias y Tecnología, Juventud y el mismo señor presidente, quien ha estado muy atento que esto sea una realidad. Saludamos el plan, pues comparte un objetivo que es fundamental para el gobierno y para nosotros en Juventud, que es lograr que los y las jóvenes de nuestro país tengan acceso libre de trabas burocráticas para la educación, pero sobre todo que este acceso sea una educación de calidad y estable. Es un honor acompañar al excelentísimo señor presidente Luis Abinader en el lanzamiento del Programa Nacional de Becas y Crédito de Apoyo Educativo, trascendente obra de transformación social con la que este gobierno amplía las posibilidades de engrandecimiento de la nación que nos legaron nuestros padres fundadores. Prueba de que aquí estamos avanzando es que en administraciones anteriores el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología otorgaba entre 5.000 y 6.500 becas anuales en total. Y en este año 2021, a pesar de los rigores de la pandemia, hemos otorgado 10.000 becas nacionales e internacionales. La educación es la mejor garantía de éxito futuro, de inclusión, de solidaridad y de verdadero desarrollo humano. Siempre me lo han oído decir, el futuro de este país pasa por las aulas de nuestra nación. Y tenemos que prestar todo nuestro apoyo, toda nuestra capacidad de trabajo e innovación al servicio de la educación y de nuestros estudiantes. Por eso hoy es un día muy importante para mí al anunciar con satisfacción que estamos dando un paso concreto en la dirección adecuada. La puesta en marcha de un sistema nacional de becas con principios de inclusión, transparencia, reconocimiento al mérito y además alineado a una visión de país. Es la mejor muestra haciendo esto de que estamos cambiando y cambiando para bien en la República Dominicana. Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Estamos cambiando.